En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares. Murió el hombre que habría sido atacado en días anteriores con un arma de fuego en el barrio María Eugenia. La noticia de su deceso se conoció en las últimas horas. En otras noticias, directivos del Colegio Seminario San Pedro Claver dieron a conocer los robos constantes que se están registrando en la institución. El ingreso de un individuo ha afectado el cableado telefónico del colegio. Así lo han dado a conocer las directivas del colegio. Estas y otras informaciones serán noticia hoy en la presente emisión. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Como Arnulfo Serrano, de 65 años de edad, fue identificado el motociclista que murió hoy luego de ser arrollado por una camioneta en el sector del Retén. Autoridades de tránsito entregan recomendaciones a los usuarios de la vía para evitar accidentes que lamentar. Recordaron las restricciones vigentes para este fin de semana. Comunidad del asentamiento humano Cielo Abierto pavimentó la vía que había sido destruida por un deslizamiento de tierra meses atrás. Ahora se proponen construir un puente que requieren con urgencia. Quinta Brigada del Ejército y la Policía Nacional destruyeron un laboratorio de procesamiento de coca en el sur de Bolívar. Según la fuente castrense, la estructura ilegal producía millonarios ingresos al narcotráfico. Adultos mayores que no hayan reclamado subsidio del programa Colombia Mayor tienen plazo para hacerlo hasta el próximo lunes. De no cobrarlo, perderán este beneficio de la nación. En los deportes, Alianza Petrolera definió quiénes se quedan y quiénes se van de las filas de la máquina amarilla con miras a la temporada de fútbol 2018. Y al cierre, Grupo Reggaetonero promociona su labor artística en su visita a la redacción de Enlace Noticias. Con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma Delicias, Líder en Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Murió el hombre de 41 años que había sido atacado con arma de fuego en el barrio María Eugenia en hechos ocurridos esta semana. Nuestro periodista Cristian Aleán amplía, nos informa sobre este lamentable hecho. Adelante, Cristian. Compañeros en estudio, muy buenas tardes, los saludamos desde las instalaciones de la clínica La Magdalena, en donde hace pocas horas falleció la persona de aproximadamente 41 años de edad, que fue identificada como José Almeida Rodríguez, quien ingresó a esta clínica con varios impactos de arma de fuego. El ataque con arma de fuego se había presentado en el barrio María Eugenia. La víctima iba por una avenida del sector y se le habrían acercado dos personas, según testigos, en una motocicleta, y le dispararon en repetidas oportunidades. José Almeida fue trasladado por la ambulancia de bomberos a este centro asistencial. Las autoridades investigan las causas de este hecho delictivo y, según las primeras versiones, un menor de edad habría propinado los disparos a Almeida. Cabe resaltar que en Barranca Bermeja no se presentaban este tipo de homicidios desde hace aproximadamente 2 meses y medio. Esta es entonces la información que nosotros le podemos brindar a esta hora de la tarde. Cabe resaltar que en la ciudad de Barranca Bermeja no se presentaba este tipo de hechos desde hace aproximadamente 2 meses y medio. Nosotros en nuestras próximas emisiones vamos a estar ampliando la información sobre esta noticia. Es por el momento la información desde la clínica La Magdalena. Continúen en estudio con mucha más información. Buenas tardes. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Y un adulto mayor que había sido arrollado por una camioneta en el sector del Retén murió en las últimas horas en un centro asistencial. Las autoridades de tránsito confirmaron la muerte de quien en vida respondía al nombre de Arnulfo Serrano. Como Arnulfo Serrano, de 65 años de edad, fue identificado el conductor de la motocicleta R6-78C, que murió en las últimas horas después de chocar contra la camioneta de placas MOW-864 en hechos ocurridos en el sector del Retén. Muy desafortunado, nuevamente, pues estamos lamentando la muerte de un motociclista. Este accidente ocurrió en el día de ayer a las 15 horas. En la vía que va hacia Bucaramanga, más exactamente vía El Retén, por donde queda un CDA, donde se vio implicado el conductor de una camioneta de placas MOW-864 y el conductor de una motocicleta de placas RCI-78C, quien, este motociclista, resultó lesionado.
fue llevado a la clínica Magdalena, pero en las horas de la tarde falleció. Todo indica que la camioneta arrastró al motociclista unos metros para luego chocar contra una vivienda. Pero que estos hechos pueden aminorarse si respetamos las normas de tránsito y si respetamos la velocidad, no exceder los límites de velocidad. Si vamos a 30, 40 kilómetros por hora, puede ser cierto que nos accidentamos, pero las lesiones van a ser leves e inclusive evitaremos muchas muertes. Aquí es la invitación a los conductores de carro y de moto que seamos prudentes al momento de conducir y que disminuyamos la velocidad. Téngalo por seguro que si todos participamos y hacemos esta actividad, hacemos este ejercicio, evitaremos de muchos muertos y evitaremos demasiadas personas lesionadas. Según las autoridades de tránsito, el conductor de la camioneta responde al nombre de Guillermo Martínez, quien quedó vinculado a la investigación que ahora adelanta la Fiscalía General de la Nación. Autoridades de tránsito entregan recomendaciones a los conductores para evitar hechos que lamentar. La restricción nocturna para los motociclistas, hago nuevamente la invitación que por favor si vamos a salir a departir lo hagamos en transporte público legal. Guardemos, si sabemos que vamos a ir a departir, a ingerir licor, si nos vamos a gastar 50 mil, 100 mil pesos, por favor dejemos 10 mil, 7 mil para el taxi y verá que nos evitaremos muchos dolores de cabeza y evitaremos de pronto situaciones tanto para nosotros como para otras personas. Hagamos este ejercicio, los invito realmente aprovechando este fin de semana y aprovechando que viene la época decembrina. Pasémoslas tranquilos en nuestras casas o si vuelvo y le repito, si vamos a salir a departir, por favor, guardemos dinero para el transporte público. Hagamos este ejercicio nuevamente, le hago esta invitación y verá que vamos a pasar una feliz Navidad y un fin de año todos en familia y completos en nuestros hogares. En cámaras de seguridad quedó grabado el actuar delictivo de sujetos que ingresan al seminario San Pedro Claver para robarse el cableado del sistema eléctrico de este plantel educativo. Las directivas del seminario San Pedro Claver denunciaron la forma como esta comunidad ha sido objeto de la incursión a sus predios de delincuentes que vienen desmantelando el sistema eléctrico de ese plantel educativo. Informarle a la comunidad de los incidentes que se han venido presentando aquí en el seminario San Pedro Claver, donde amigos de lo ajeno han venido los últimos tres días y nos han afectado. De pronto no es el valor de los implementos que se han llevado, sino el daño que nos causan, ya que se han llevado parte de la instalación eléctrica, de las lámparas, afectándonos gravemente en las noches porque nos dejan a oscuras. Un llamado a quienes así actúan para que paren su actuar delictivo es el llamado que hace esta comunidad educativa. Invitar a la comunidad al cuidado y a estos jóvenes que vienen realizando este tipo de actividades es porque hay otros que les colaboran, les apoyan. De manera especial aquellas personas que compran este tipo de implementos que hurtan. Ellos de alguna manera se convierten en cómplices comprando las instalaciones eléctricas, las lámparas. Por eso invitarles a todos para que de alguna manera nos apoyemos, nos ayudemos. Para nosotros como institución vernos afectados. Igual el llamado va a las autoridades de policía a fin de brindar la seguridad en el sector para impedir que hechos como los que se registran en este video se repitan en el lugar. Robos por 200 millones de pesos al alumbrado público en lo que va corrido del año, denunció este viernes el representante legal del consorcio Iluminación Yariguíes, el ingeniero Mariano Otero. El representante legal del consorcio Iluminación Yariguíes, ingeniero Mariano Otero, ha denunciado el robo permanente del alumbrado público que está bajo su responsabilidad en Barranca Bermeja. Se llevan, como ya te diste cuenta, se llevan la lámpara completa, se llevan las tapas que son metálicas, a veces escarban en el piso, se llevan el cableado. Cualquier cosa que se lleven de una vez inutiliza el alumbrado público. Las pérdidas por estos robos pasaron de 80 millones el año pasado a 200 millones de pesos en lo que va corrido de este año. El hurto y vandalismo continuado contra la infraestructura del alumbrado que el año pasado se valoró en casi 80 millones de pesos, ya este año a la fecha llevamos 204 millones de pesos denunciados a los entes de seguridad del Estado. No se ve ninguna gestión por parte de ellos y
Estamos tratando de controlar con nuestros recursos la reposición de lo que se hurtan y con el peligro, obviamente, de que los sitios donde están hurtando, como ya te diste cuenta por las notas, que es más que todo la zona universitaria y de los colegios acá por la 28 y la 60, la seguridad de los estudiantes, de los peatones. El Ejecutivo recordó que la falta de alumbrado público genera inseguridad. Hacemos un proceso de tipo legal, que es hacer la denuncia ante la Fiscalía y los otros entes, la Policía, el DEMAN, ante la Secretaría de Gobierno también remitimos copia y posteriormente procedemos a hacer la reposición para mantener el servicio. El consorcio ha hecho un llamado a las autoridades a tomar cartas en tan delicado asunto. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Chrome Odontología Especializada. Momento de hacer una pausa, no se muevan porque al regresar tendremos para ustedes más información. Hablaremos sobre el llamado a población adulto mayor a cobrar subsidio del programa Colombia Mayor. Ya volvemos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. ¿Sabías que si usas el transporte legal, estás cuidando tu vida y protegiendo la de los que más quieres? Si parqueas en sitios indebidos, congestionas el tráfico en la ciudad y elevas las posibilidades de un accidente. Haz uso adecuado de los parqueaderos autorizados. Respetemos las señales de tránsito y evitemos accidentes. Una campaña de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Consiga en Shanghái todo lo que necesita para esta Navidad. Somos importadores directos de Shanghái, China, a Shanghái, Barranca Bermeja. Gran surtido de luces, arbolitos y todo lo relacionado con esta mágica temporada. La Agencia de Empleo de Cafaba le informa a todas las personas que las siguientes vacantes se encuentran disponibles: Estado Joven Practicante en Administración de Empresas, Estado Joven Practicante de Administración Contador y Carreras Afines, Estado Joven Practicante de Contador, Estado Joven Practicante de Gestión de Archivos, Gestión Documental, Secretariado, Asistencia Administrativa, Estado Joven Practicante de Secretaría General o Relacionados, Estado Joven Practicante de Gestión Documental, Archivista o Afines, Estado Joven Practicante, Áreas Administrativas o Documental. Estado Joven Practicante, Auxiliar Administrativo. Denticenter, consultorio odontológico. Médicos especialistas para su mejor sonrisa. Descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter, para su mejor sonrisa. La Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educación de calidad para niños y jóvenes con perspectiva social, cultural, deportiva y excelencia académica. Matrículas abiertas. Aprovecha el plan Prima de Crediaportes Com Ultrasan. Visítenos del 11 de noviembre al 11 de diciembre y cubra esas necesidades que no dan espera. Crediaportes Com Ultrasan. Colegio Divino Niño Jesús. Inscripciones abiertas en los niveles de preescolar, primaria, media y secundaria. Contamos con personal calificado, con experiencia en la formación de jóvenes, líderes y competitivos. Colegio Divino Niño Jesús. Instituto Training Fit, programas técnicos laborales en recreación y deporte, entrenamiento deportivo, preparación física y administración deportiva. Estudia deporte y recreación, dignifica nuestra profesión. Calle 52A 27A05, Barrio Galán, teléfono 612-6877, matrículas abiertas. Pocas cosas perduran en el tiempo. La excelencia es una de ellas. Seminario San Pedro Claver, 64 años, formando líderes integrales. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. La Certec Laboratorio. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás. Servicio de preescolar, primaria y bachillerato. Aulas con aire acondicionado, zonas verdes, ludoteca, piscina, auditorio, laboratorios especializados, alto nivel académico, ICFES nivel muy superior.
Super descuentos para ti en de bebé, tienda infantil. 20 y 30% de descuento en ropa para niños marca Mayoral, Mayatex y Codelín. Visítenos y encuentre todo lo que necesita su bebé a los mejores precios. UniOriente, líder en formación técnica. Matrículate y aprovecha las becas con la alcaldía y con Cafaba. Visítanos y conoce nuestros programas. Te esperamos. UniOriente. Plaza de Mercado Torcoroma, marcando la diferencia y ofreciendo a nuestra comunidad productos criollos de calidad. Hoy y siempre seguridad alimentaria. Visítenos. Gran baile de fin de año en el Club Infantas. Peter Manjarres, Basurto All Stars, Navillos Caracas Boys, Orquesta La Línea y Orquesta La Tropa estarán el 16 de diciembre en el Salón Fusiana del Club Infantas desde las 7 de la noche. Puntos de venta: Club Infantas, Disco de Oro y Cajazán. Colegio Campestre Goyavier, un lugar especial para los más pequeños. Tenemos espacios pedagógicos propios para la formación académica, artística y cultural de nuestros niños. Preescolar Goyitos del Colegio Campestre Goyavier, su mejor opción en Bucaramanga. Abrazos, sonrisas, mil canciones, hoy se alegra el corazón. Todos reunidos en familia, ha nacido el Salvador. Feliz Navidad le desea Electrofer. Feliz Navidad, Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. El director ejecutivo de Fenalco, Martín Porras Roa, se refirió al cierre de almacenes TIA en Colombia y en particular al establecimiento comercial de Barranca Bermeja. Almacenes TIA el día de ayer tomó la decisión a nivel nacional de cerrar sus puertas. Un establecimiento de mucha tradición, 70 años en el país, igual que el almacenes Ley, fueron los pioneros de los grandes almacenes por departamentos en el país. Y pues con nostalgia recibimos la noticia ayer, porque Barranca Bermeja también le impacta. Fueron 23 empleados, de los cuales 14 eran directos y 9 de contratados para vigilancia. Son 23 familias que quedan sin empleo en la ciudad. Igualmente los servicios y otras cosas indirectas que los almacenes pues están utilizando diariamente. Es una situación de que pues se une pues al problema laboral de la ciudad, al desempleo, y pues lógicamente eso impacta también en las arcas municipales. Pues habrá menos impuestos, ya no cancelarán más impuestos estos almacenes y otros servicios como servicios públicos que también utilizan ellos diariamente y que también pues van a entrar a disminuir las arcas pues de estas entidades que también ofrecen estos servicios al almacén Estía. Con gran nostalgia pues recibimos la noticia, ya esperando pues de que en el próximo año tengamos nuevas expectativas para que el empleo en Barranca Bermeja mejore. Preocupada se encuentra un habitante del barrio El Palmar, quien asegura que el pozo de su casa está a punto de desplomarse. Hilda Paternina es la mujer que no duerme por la preocupación de que en cualquier momento el pozo de la parte trasera de su casa se le venga abajo. 3 metros de alto por aproximadamente 3 metros de ancho son las medidas del pozo que amenaza con venirse abajo. Lo que pasa es que yo, ese pozo me tiene completamente intranquila, porque el pozo ha socavado como 3 metros y prácticamente yo cuando paso, yo estoy parada prácticamente en la placa, yo no estoy, sí, entonces el miedo que yo tengo es que de pronto de un momento a otro eso se puede caer y caiga yo también allá, y entonces qué problema, y va a ser la tragedia, no lo permita mi Dios, sí. Cada paso es un suspiro de miedo para esta mujer, que asegura que con el paso de los días la parte interior del pozo sigue socavando
y amenaza además la parte trasera de su casa. A ver si me pueden, por medio de alguna entidad, que me colaboren en realidad para arreglar estas, para solucionar esto, porque en realidad yo, la economía mía no es que, mejor dicho, yo no puedo hacer ese arreglo, yo no tengo plata, yo no duermo tranquila, tan solamente pensar que de pronto un momento a otro eso se destruya todo eso, imagínense. Hilda espera recibir la ayuda correspondiente para estar tranquila y no seguir con esta preocupación que la tiene desesperada. Disfrute del Viernes Negro en la óptica Sio Limitada, 25% de descuento en todos los productos. Oferta válida por hoy viernes 24 y sábado 25 de noviembre. Óptica Sio Limitada, calle 50, 1110, Barrio Colombia. Y vence el plazo para reclamar subsidio del programa Colombia Mayor. La fecha límite es el próximo lunes. Quien no reclame su subsidio en dicha fecha pierde el beneficio. El lunes 27 de noviembre será el último día de plazo para que la población adulto mayor del municipio reclame el beneficio correspondiente a los meses de septiembre y octubre. Hasta el 27 de noviembre tenemos esto, el tiempo para que todos los adultos mayores se acerquen a los diferentes puntos de pago que tenemos con las oficinas EFETI. Hasta el momento pues ya llevamos el 95%, ya nuestros adultos mayores han cobrado su subsidio, nos falta un 5% que es más o menos alrededor de 225 adultos mayores. 201 abuelos faltan por reclamar el subsidio que otorga Colombia Mayor. Dailin Cortés, Secretaría de Desarrollo, especificó el porqué la importancia de que en su totalidad estas personas accedan al beneficio en los 10 puntos EFECTI de la ciudad. La idea es que podamos cumplir la efectividad del 100% para poder mirar si nos pueden abrir otros puntos más donde nos ayuden a hacer este trámite más rápido y más efectivo. La funcionaria le dijo a esta población qué pasa si no reclama el subsidio. Los adultos mayores que de pronto lleven dos meses sin haber reclamado el subsidio automáticamente quedan bloqueados. Entonces es importante que ellos tengan en cuenta la solicitud de poder reclamar sus subsidios para que no entren en un estado de bloqueo, ya que esto lo hacen directamente desde el programa adulto mayor, hay que hacer todo un trámite para después desbloquearlo. 4.387 adultos mayores de Barranca Bermeja reciben esta asistencia económica brindada por el Gobierno Nacional. Vecinos del sector de Campo Abierto, al suroriente de la ciudad, se dieron a la tarea de pavimentar una vía que les dañó el invierno. Ahora se proponen construir un puente. Los habitantes del sector conocido como Cielo Abierto, al suroriente de la ciudad, decidieron por sus propios medios arreglar la vía que un deslizamiento de tierra le había destruido. Cristian Hernández, vecino del lugar, explicó cómo se dio este trabajo de la comunidad. Nos pusimos en la tarea de recolectar bultos de cemento, la persona que iba pasando nos iba colaborando y lo que ven, 16 metros de piso que echamos hace 8 días y el esfuerzo de nosotros, los líderes y la comunidad de aquí del barrio, nos hemos puesto a la tarea a sacar el barrio adelante. Con el mismo esfuerzo y tesón, estos habitantes buscan conseguir los materiales para construir un pequeño puente que se requiere en este sector. Lo que sigue ahorita en ese momento es comunicarnos con el barrio Cielo Abierto, que no tienen cómo pasar porque nos divide el caño. Entonces la idea es recolectar otra vez para hacerle el puente, para que ellos puedan transitar por acá, porque esa es la única entrada y la única salida de la comunidad de atrás y la comunidad de nosotros acá. Para lograr estos nobles objetivos, la comunidad requiere del apoyo ciudadano. Pues para eso necesitamos lo que es varillas, lo que es cemento, porque el material del cascajillo y todo lo podemos sacar del caño. Y el trabajo lo ponemos nosotros, la mano de obra. Entonces, lo que necesitamos es el material. Cielo Abierto está ubicado cerca de los Corales Minas del Paraíso, en la Comuna 7 de la ciudad. La Quinta Brigada del Ejército informó sobre la destrucción de un laboratorio de procesamiento de cocaína en Morales, sur de Bolívar. La Quinta Brigada, adscrita a la Segunda División del Ejército y la Policía Nacional, lograron la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Punta La Gorra, jurisdicción del municipio de Morales, en el sur de Bolívar. La estructura ilegal estaba avaluada en 150 millones de pesos y producía mensualmente 300 kilogramos de cocaína al mes, que equivalen
a 1.200 millones de pesos. El laboratorio está conformado por 5 estructuras más pequeñas. La primera estructura empleada como zona de almacenamiento de insumos. La segunda de 10 metros de largo por 10 de ancho, usada como zona para el trabajo para purificación de clorhidrato de cocaína. La tercera estructura se empleaba para el almacenamiento de elementos y la cuarta usada como zona de confort. Y la quinta donde se ubicaba la zona. Asimismo, se encontraron 200 kilos de soda cáustica, 200 de carbón activo, 100 de sulfato de amonio y 100 de cemento. También se halló un horno artesanal, 3 hornos microondas, 3 grameras digitales, un cilindro de 40 libras y una estufa industrial de 3 puestos. La estructura legal, según las autoridades, estaba evaluada en 150 millones de pesos y producía mensualmente 300 kilogramos de cocaína, que equivalen a 1.200 millones de pesos. Con este importante golpe se afecta significativamente el subsistema de finanzas de los grupos armados que delinquen en esta región. Asimismo, se mitigan los actos delincuenciales, garantizando la seguridad y confianza de la población civil en la lucha contra el narcotráfico y la elaboración de estupefacientes. El laboratorio estaba conformado por 5 estructuras, según confirmó la fuente castrense. Colegio Antonio Nariño, 74 años, nivel AMAS. Entre los mejores colegios del país, según las pruebas ICFES 2016, certificados por el modelo EFQM, matrículas abiertas. Momento de hacer una pausa, no se muevan porque al regresar tendremos para ustedes información deportiva. Hablaremos sobre la preparación de los jugadores que se quedan y también de los que se marchan de la Alianza Petrolera, pensando en la temporada 2018. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Abrazos, sonrisas, mil canciones. Hoy se alegra el corazón. Todos reunidos en familia. Ha nacido el Salvador. Feliz Navidad le desea Electrofer. Feliz Navidad, Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Almacén La Bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. Venta y reparación de maquinaria agrícola, industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. Calzado El Estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. Conoce la nueva colección de las mejores marcas en la óptica CIO Limitada. Monturas Nike, Puma, Lightech, Náutica, Tag Heuer, Oga, Gucci y Montblanc, entre otras. Pregunte por nuestros descuentos especiales en Navidad. Colegio Divino Niño Jesús. Estamos articulados con el SENA, ubicados en el sector nororiental. Colegio Divino Niño Jesús, 602-3642. Inscripciones abiertas. La Agencia de Empleo de Cafaba le informa a todas las personas que las siguientes vacantes se encuentran disponibles. Company Man A2, docente, cadenero 1, auxiliar aseo y cafetería, obrero de patio, auxiliar contable, supervisor, HSE operativo, vigilante, guías viales, docente ciencias básicas educación superior, docente ingeniero de sistemas o áreas afines, ayudante técnico, asesor venta motocicletas, asistente administrativo, ayudante de obra civil. Gran baile de fin de año en el Club Infantas. Peter Manjarres, Basurto All Stars, Lavillos Caracas Boys, Orquesta La Línea y Orquesta La Tropa estarán el 16 de diciembre en el Salón Luciana del Club Infantas desde las 7 de la noche. Puntos de venta: Club Infantas, Disco de Oro y Cajazán.
Liceo Jesús de Nazaret, 35 años de experiencia formando la niñez en Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria, escuela de música, banda de marcha, club deportivo y psicología. Los esperamos. Droguería Farmalab celebra su segundo aniversario por lo alto. Acompáñenos en nuestras sedes Campestre, María Eugenia y Pozo 7. Aprovecha los descuentos, rifas y regalos que tenemos para ti. Droguería Farmalab. Libérese de las gafas y de los lentes de contacto. Regresa a Barranca Bermeja la brigada contra la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia el próximo sábado 2 de diciembre. Organizan el Centro Ocular Dr. Rincón y Diagnóstico y Servicios con la mejor tecnología, la SIC, y las mejores facilidades de pago. Instituto San Fernando Ferrini, primaria y bachillerato en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, 2 grados en un año, en jornadas nocturna y fines de semana. Instituto Training Fit, programas técnicos laborales en recreación y deporte, entrenamiento deportivo, preparación física y administración deportiva. Estudia deporte y recreación, dignifica nuestra profesión. Calle 52A 27A05, Barrio Galán, teléfono 612-6877, matrículas abiertas. Denticenter, consultorio odontológico. Médicos especialistas para su mejor sonrisa. Descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter, para su mejor sonrisa. ¿Y a ti que te gusta la buena moda? Sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación. Diciembre 2014 a enero del 2015, 5 quemados. Diciembre del 2015 a enero del 2016, 5 quemados. Diciembre del 2016 a enero del 2017, 4 quemados. La pólvora no es un juego de niños. Año 2017, 0 quemados. ¡Feliz Navidad! Ellos se convierten en amigos de juego y compañía incondicional. De cierta forma, son vulnerables a muchas enfermedades. Sufren y pueden llegar a contraer virus contagiosos y peligrosos. Si los quieres, no te arriesgues. Por eso, cuida tu salud y protege a tu mascota. Aplica cada una de las vacunas reglamentarias y preventivas. Asegura su calidad y la de quienes lo rodean. Ellos de seguro te lo agradecerán. Una campaña de la Alcaldía Municipal, Secretaría Local de Salud, S. Barranca Bermeja, Plan de Intervenciones Colectivas, Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. Porque en Barranca Bermeja es posible. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás, inscripciones abiertas para los niveles de preescolar, primaria y bachillerato. Cuenta con espacios como aulas con aire acondicionado, zonas verdes, ludoteca, piscina y laboratorios especializados. ICFES nivel muy superior. 6:33 y a esta hora continuamos con información deportiva. La ciudad tendrá participación en torneo internacional de atletismo gracias a la preparación que adelanta a entrenador que trabaja con las promesas del atletismo local. Este es Ricardo Avilés, entrenador de atletismo. Ha ido formando al joven de 13 años, Ludwin Caro, que representará a Barranca Bermeja en el suramericano de esta disciplina, a desarrollarse en Cochabamba, Bolivia. Una preparación ya de 4 años que tiene con él, donde se ha corregido desde la parte técnica hasta la frecuencia en sus zancadas, en su velocidad en las piernas. Se trabaja alternando todo lo que son cargas y plan de entrenamiento que se tiene para las competencias ya en la fase suramericana, que es la que pues ahorita nos falta por competir. Han sido años de trabajo, esfuerzo y sacrificio para alcanzar el puesto que hoy tiene en el puerto petrolero con un excelente representación en el exterior. Y orgullosos estamos de Ludwin, un niño que empezó desde hace 4 años muy tímido, no,
poco practicaba deporte como tal, y lo enfocamos en algo que de pronto le vimos durante las clases de educación física, que tenía mucha velocidad. Entonces fuimos enfocándolo en ese sentido. Felices, tiene un gran reto en Bolivia. Caro tiene una estatura promedio, sin embargo, en las competencias es todo una gacela. Se corrigieron algunas cosas que de pronto nos dificultaron lograr la medalla de oro en el nacional, pero pues su velocidad y por sus buenos resultados adquirió el cupo para ir a la Selección Colombia y representar en Bolivia, en Cochabamba, en los Juegos Suramericanos Intercolegiados. Barranca Bermeja tiene su cuota en este torneo internacional de atletismo. El Club Talentos Fútbol Club se prepara para enfrentar a la Alianza Petrolera en la final municipal de fútbol en la categoría sub-21 que se jugará la próxima semana. Jugadores de Talento Fútbol Club, equipo que la próxima semana disputa la final del sub-21 municipal que jugará contra la Alianza Petrolera. Es un partido importante con Alianza que tenemos, en la cual el equipo viene trabajando juiciosamente, haciendo las cosas bien. Vamos poco a poco. Y si Dios quiere, las cosas que nos salgan como nosotros queremos, salimos a ganar ese partido. Lo importante es eso. Y otros viajes que tenemos por fuera. Talento Fútbol Club, además de este encuentro, tiene una serie de compromisos nacionales por cumplir. El club está a la espera para viajar a Barranquilla, para enfrentar al Junior y al Barranquilla Fútbol Club en esta categoría. Sí, ahorita porque tenemos aquí la final Alianza y Talento, pero tenemos el viaje para Barranquilla con Junior y Deportivo Barranquilla, que en la cual Barranquilla está jugando también unos partidos que están clasificados también, pero estamos esperando que ellos nos den la respuesta para salir de acá de Barranca para jugar contra ellos. La verdad es que todos estamos contentos porque logramos pasar a una final muy importante como es el torneo de Inderva y nada, todos estamos muy contentos y lograr sacar este campeonato adelante. Talentos Fútbol Club, una escuela de formación para los futbolistas que buscan una oportunidad con el objetivo de algún día ser futbolistas profesionales. El Club Talentos Fútbol Club se prepara para enfrentar a la Alianza Petrolera. Esta era la nota a la que hacía referencia a lo que veíamos en pantalla. A continuación tenemos más información deportiva para ustedes, pero antes les contamos que hoy, viernes 24 de noviembre, debe aprovechar los grandes descuentos del Black Day. Nissan Silvestre tiene para todos ustedes grandes ofertas. Registre sus facturas y participe en el sorteo que entrega hasta 6 millones de pesos en bonos Nissan Silvestre. A continuación conoceremos la información de la Alianza Petrolera, la lista de jugadores que continúan y los que dejan la máquina amarilla. Alianza Petrolera se sigue preparando para la temporada 2018 y por ende comienza a mover sus primeras piezas para conformar el mejor equipo para la próxima Liga Águila. 21 jugadores son con los que cuenta el equipo para la próxima liga. Enlace Noticias le presenta la lista de los jugadores que continúan con el equipo de la ciudad. Pierre Graziani, Cristian Baldovino, David Valencia, Luciano Espina, Daniel Briseño, Isaac Fará, Jorman Hurtado, Cristian Flores, Leonardo Saldaña, Nicolás Palacios, Freddy Flores, Juan David Ríos, Roger Torres, Diego Barreto, Ronaldo Ariza, Estefano Arango, Manuel Palacios, Eric Palacios, Jorge Suárez, Edwin Torres y el delantero César Arias. Esta es la lista de los 21 jugadores que continúan con el equipo. Pasando la página encontramos los jugadores que no continuarán con el aurinegro: Liborio Sánchez, Santiago Rodas, Pedro Pablo Tabima, Abraham Stringel, Carlos Riasco, Jonathan Álvarez, Lluver Asprilla, Jorleis Mena y Romir Balanta. El equipo de la ciudad hace su mayor esfuerzo para traer al club un portero, uno o dos laterales derecho, un lateral izquierdo, un volante mixto, un volante extremo y un delantero. Alianza Petrolera volvió a sus entrenamientos pensando en la pretemporada después de una semana de receso. Momento de hacer una pausa. Al regresar hablaremos sobre la obra de teatro Ojos de Mujer que se presentará en contados minutos en la Escuela de Arte Las Tablas. Ya volvemos. Ilumina tu vida, Electrofer es garantía y calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida.
explique por qué el seminario es el mejor colegio de la ciudad. Porque nuestro personal docente es cuidadosamente seleccionado, teniendo en cuenta no solo su excelencia académica, sino también sus principios y valores. Seminario San Pedro Claver. Un embarazo sano es tu responsabilidad. Asiste a los controles prenatales según la recomendación de tu médico. De tu cuidado dependerá el normal desarrollo de tu bebé. Involucra a tu pareja o a los familiares cercanos. Recuerda que debes mantener un entorno físico y emocional saludable, tanto en el trabajo como en el ámbito familiar. Una campaña de la Alcaldía Municipal, Secretaría Local de Salud, S. Barranca Bermeja, Plan de Intervenciones Colectivas, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Calzado El Estudiante y Deportivos Todo Cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. La Agencia de Empleo de Cafaba le informa a todas las personas que las siguientes vacantes se encuentran disponibles: técnico de mantenimiento, ayudante de obra civil, HSEQ, aparejador, supervisor de transporte, supervisor, albañil, HSE operativo, auxiliar de tráfico, operador de tractocamión, obrero, ingeniero residente, ayudante técnico electricista, profesional HSE, supervisor líder 1. Para mayor información, acercarse al edificio de Cafaba frente al parque infantil. Somos un colegio diferente. Formamos en nuestros estudiantes el amor por el arte, la ciencia y el medio ambiente. Educamos con amor en un ambiente moderno y acogedor para que sus hijos sean talentosos y muy felices. Colegio Campestre Goyavier, su mejor opción en Bucaramanga. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Edwin Ortiz, Alta Peluquería. El espacio ideal para exaltar tu belleza en estas fechas especiales. Maquillaje, corte de cabello y asesoría para matrimonios, 15 años, graduaciones, cambio de imagen integral y personalizado. En Suzuki nos adelantamos a la Navidad. Recibimos su moto usada por parte de pago. Lleve su moto 0 kilómetros y le obsequiamos casco y chaleco reglamentarios. En Suzuki se vive la Navidad. Llegó la Navidad a Variedades El Gangazo. Arbolitos, guirnaldas, luces y todo lo relacionado con la mejor época del año. Navidad. Pregunte por nuestra variada sección de maquillaje para dama. Gánese este espectacular Renault Sandero 2018 en la Quinta de Torcoroma y El Parque. Incluya en sus mercados familiares más de 40 mil pesos que incluyan 5 productos de las marcas patrocinadoras, entre ellos frutas y verduras. Y entre a participar en el sorteo de este espectacular Renault Sandero 2018 0 kilómetros. Gran baile de fin de año en el Club Infantas. Peter Manjarres, Basurto All Stars, Navillos Caracas Boys, Orquesta La Línea y Orquesta La Tropa estarán el 16 de diciembre en el Salón Fusiana del Club Infantas desde las 7 de la noche. Puntos de venta: Club Infantas, Disco de Oro y Cajazán. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás. Promovemos una metodología orientada bajo el enfoque de una educación para la ciencia y la investigación, fortaleciéndola mediante estrategias pedagógicas como es la ciencia y el arte en el aula de clase. Denticenter, consultorio odontológico, médicos especialistas para su mejor sonrisa, descuentos y promociones permanentes. Visítenos y pregunte por la promoción del mes y por la bichectomía. Aceptamos pago con tarjeta. Denticenter, para su mejor sonrisa. Estimado usuario, con Aguas de Barranca Bermeja, estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos: copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría.
por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Comultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Mujer, te invitamos a que corras este domingo 26 de noviembre a las 7 de la mañana en la carrera atlética Corro por Amor, No por Miedo, como conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. El punto de encuentro será en el Parque García Rovira. Inscríbete llamando al 315-516-9299. Conoce las categorías pensadas para ti por el derecho a vivir libremente sin violencia contra la mujer. Es una iniciativa de la Gobernación de Santander, liderada por la Secretaría de Desarrollo a través de la Dirección Mujer y Equidad de Género. Continuamos con más información en Enlace Noticias. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 601-0547. Y una nueva canción lanzó la agrupación Hey Hey y Roma, que ya se encuentra sonando en las principales emisoras de la ciudad. No se enamora es el nuevo sencillo musical que está lanzando JJ y Roma, una agrupación barranqueña que cada día más llega a las personas de la ciudad. El sencillo, pues, una nueva canción que habla mucho de la realidad que se vive hoy en día. La mujer no se quiere enamorar, nosotros los hombres tampoco. Y pues en estos días estamos promocionándola y esperamos que a la gente le guste. Nos pueden encontrar a través de YouTube, ver el video. La canción, que fue inspirada en una mujer que dejó de creer en el amor, ya suena en las principales estaciones de la ciudad. Sus autores destacan la historia que los inspiró en la realización de esta historia. ¿La canción qué quiere decir? Pues yo la escribí una tarde que estaba hablando con una amiga. Ella me empezó a contar todo lo que estaba pasando por ese momento, estaba pasando una mala situación, y me empezó a decir que no quería volver a enamorarse, que mejor se quedaba sola, que ya no quería en el amor, que eso haya pasado de moda. Y todo eso me inspiró para yo empezar a escribir el coro, que dice: ella dice que no se enamora, que mejor se queda sola, no entrega sus sentimientos, que el amor pasó de moda. Llegué a la casa de JJ y él terminó de escribir algunas partes. Como le estaba contando el parcero, llegó a mi casa, me pintó la maqueta, entonces comenzamos a estudiarla. Mi hermano pues nos ayudó, mi hermano es bajista, entonces nos ayudó. La montamos en guitarra, ukelele, y comenzamos a trabajar la canción y ahí fluyó. Cabe destacar que el video de esta canción fue rodado en la ciudad y ya lo pueden disfrutar buscándolo a través de las principales plataformas digitales. Y ella dice que no se enamora, que mejor se queda sola, no entrega sus sentimientos, que el amor pasó de moda. No le pasa por la mente volverse a enamorar, dice que mal le pagaron, que con eso ya no va, que ahora la pasa muy bien disfrutando la vida, sin estar pendiente a nadie, así la pasa tranquila. Dice que... Historias con ojos de mujer es la obra que se presentará esta noche a partir de las 7 en punto en la Escuela de Arte Las Tablas. Expresiones del movimiento, poesía y arte visual enmarcado en las múltiples situaciones de la violencia contra la mujer son los elementos principales de la obra de teatro Historias con Ojos de Mujer, que se presentará hoy en la ciudad. Un proceso bastante largo, bastante interesante, bastante creativo, y pues yo inicié en el teatro con Guido Ripamonte y Yolanda Consejo. Hoy me estreno como directora, realmente es la primera obra, y pues queremos invitar a Barranca Bermeja que nos acompañe hoy a las 7 de la noche en la Escuela de Artes Las Tablas. Agradecemos al maestro William Egea que nos acoge en su espacio, el espacio del teatro en Barranca Bermeja. Así que bueno, la invitación es abierta, la entrada es gratuita y esperamos que los barranqueños y las barranqueñas nos acompañen en el estreno de esta bonita obra. En el transcurso de la obra convergen dos situaciones que Paola Muñoz, directora de la obra,
nos comenta. Es una obra de teatro que tiene como dos momentos, es una obra de teatro documental en donde se narra la lucha de las mujeres en Santander basadas en la historia de la organización femenina popular de quien soy parte, y por otro lado pues está el relato de las situaciones y las violencias que han vivido las mujeres desde principios de la historia hasta hoy día. Entonces también es una obra que es una posición política juvenil, es también una obra que busca que los jóvenes se sensibilicen, se preocupen de lo que está sucediendo. Ayer se conmemoró un año de la muerte del feminicidio de Yolzabet Durán y pues hemos estado manifestándonos. El objetivo pues es que los jóvenes nos preocupemos de nuestra ciudad y desde el arte nos manifestemos. Historias con Ojo de Mujer es la obra de teatro documental que los barranqueños podrán disfrutar hoy a partir de las 7 de la noche en la Escuela de Teatro Las Tablas. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida, ahora en su nueva sede en la avenida 36. No olviden nuestra cita este fin de semana en Enlace Noticias, 6:30 de la tarde. Por supuesto, la invitación es para todos, para que sigan con nuestra programación. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere. Feliz noche para todos. Thank you.